O sea, gente, claro que sí. O sea, gente, claro que sí se puede en la Inca, voy directo. Dice, hola, ¿qué pasa? De Bayak. ¿Qué pasa, chaval? LOL, no sé por qué va con lag. Va con algo de lag, ¿verdad? LOL, ¿qué puedo leer? Neta, ¿qué pedo con el... Neta, ¿qué pedo con la Juan? Hola, ¿qué pasa, Kelvin? ¿Qué pasa? No sé qué pasó hace rato, un momento con el lag, pero bueno. Vamos a hacer juego, aquí está. Vamos a seguir a ver si puedo jugar esta historia. Vale, aquí está. Todo bien, sí, qué bueno, qué bueno. No sé por qué es directo, se cae. Maldito internet, falla mucho. Dejo un like, bro, Simón, bájale a tu música, wey. ¿Está muy alto o qué? Entre las 20 y las 6. ¿Está muy alta la música? Bueno, mejor quita la música, wey. No, pero en serio, ¿está muy alta la música o qué? Bueno, para empezar, el internet que falla. Si tiene Mac, ahora viejo lesbiano, ¿qué pasa? Sí, es que el internet está fallando, no sé por qué. ¿Qué pasa, José y Smith? O si quieren que juegue sin música, música y no más juego con el puro audio, lo juego, por mí, pero. O sea, más sensual. Cierto, vamos a hacer un directito jugando con la pura música del juego. Vamos a ver cómo se ve. Y todo eso. A
Vamos a ver qué tal esta weá. Vamos a pasar esta promoción primero, ya que la otra necesita estar entre las 20 y las 6. Así que no puedo jugarla, creo. Y no sé por qué el internet falla. Uy, qué pedo con lag. Güey, ni te quedo con internet, güey, no mames. Güey, ni te qué pedo, no, porque está fallando mucho mi internet. ¿Por qué? ¿Por qué fallas? Que no son ni Nintendo, es ella que está mintiendo, y ya lo sé, me miente, y eso que no somos novios aún. Ja, no te quiere, no sé, me pegó un putazo a la verga. Ahí está, el tenerlo bien, así que vamos a hacer fuego, aquí está el fuego. Vamos y ya. Ahí está la luchando, aquí está. La verdad no sé por qué el internet estuvo fallando. Como siempre dejamos el modo historia para ver qué pasa. Las cinemáticas, perdón. Tíralo por la ventana y mejor graba tu gato. No tengo mascotas, joder. ¿Juegas MTA? What the fuck? You better fucking understand. No, sí, mejor, pero ¿cómo es que puedes reconocer a CJ así? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso de MTA? What the fuck? Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out. ¿Quién sabe cuánto voy a durar este directo? Tal vez una hora y media o más o menos. Y perdón por no hacer directo estos días, pero no he tenido tiempo, weón. No he tenido tiempo. A la chaval, pinche claves con vergüenza las pongo, claro que sí. ¡Yapa! ¿Really? ¿Really? MTA, o sea, GTA San Andrés Online. Oh, perdón. Dos negros y un blanco aquí, algo va a pasar. ¿Va a estar jugando tu jefa en 4? Simón. Nico, no es online, es local. Por eso en el título puse modo historia, o sea. Aprendan a leer, por favor, ¿eh? Dice. El traje de ella es más falso que el amor que ella me prometió, ya lo sé. ¿Nomás 10 personas miran el directo? Pues sí, o sea, ¿cuántas querías? ¿Unas 5000 o qué? No soy una persona muy reconocida que, digamos, ya lo sé. Nadie me quiere, todos me odian, ya lo sabía, bla 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 bla. Muchos dirán, bueno, 10 personas para 900 suscriptores, sí, ya lo sé, pero es que me puse inactivo muchos días y por eso no me da tiempo de estar en el directo, estoy en la escuela, estoy en otras cosas. No tengo tiempo para todo. Golden Dragon, ¿qué pasa, chaval? Dice, Swag, aquí en Chile son las 1:28, what the fuck. No, aquí en... Bueno, yo estoy en Tijuana, California, son las 8:30. Súper temprano.
¿Con qué programa grabas o haces directo? Se llama OBS. Hola, ¿todavía me recuerdas? Mario, claro, sí. El programa se llama, con el que estoy haciendo directos ahorita, es OBS Broadcaster. Así lo encuentran en el Google, o no sé de dónde. O si no, se llama Streamlabs más OBS, que podría ser otra opción. ¿Qué? No. ¿Really? Tengo un tiraco para ti, otro tiraco para ti, otro tiraco para ti. Uy, otro tiraco para ti. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿No hay? Ah, sí, ¿verdad? Claro. Ya me tienen miedo los hijos. Hasta me quemo y todo, hijos de puta. Y otra vez me vuelvo a quemar, no sé por qué. Muchos dirán, ah, ¿estás jugando con claves? Sí, estoy jugando con claves. Tira con la cabeza, tira con la cabeza. Wow. Claves, trucos, llámalos X, llámalo Y. Muchos los juegos serán de otra manera, no sé. Pinches tiracos que me estoy echando, mejor que los de ninja. Mejor que los de ninja en Fortnite. Necesito un extintor. Sí, se está leyendo mucho, güey. ¿El material es tu ex, no? Sí, mi internet está fallando. Pinche tiraco. Ya lo sé que se laguea mucho, perdón, pero no sé por qué últimamente mi internet falla. ¿Por dónde tengo que ir? Creo que es por aquí. Sí, efectivamente, sí, ya llegué. Madre mía, sí, de fácil. Y si pisa, a ver si no se buguea. Sí. ¿Por qué esto me pasó solo a mí? Ay, ver, en lo que estoy con mi otra cuenta. ¿Por qué esto solo me pasa a mí, gente? Sí, claro. Y es que no se va a quitar, a ver si se va a quedar. ¿Por qué, güey? Pero ¿por qué, Nito? ¿Por qué se buguea esta porquería de juego? No mames, dejaste el porno abierto de spam. Men, que se apagó el directo. No, es que el juego me falló. No sé por qué. O sea, what the fuck. No sé por qué el directo falló, se los juro. Ok, el directo, el juego. De nuevo lo tendré que cerrar. A ver, GTA, salte. Tendré que cerrar el juego del administrador de ventanas, de administrador de tareas, porque no sé por qué falló. Se los juro, la primera vez que me falla. No mames, ¿qué pedo? ¿Por qué habrá fallado el juego? ¿Qué pedo con este juego? O sea, es del no sé qué año y está fallando. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi vida? Vamos a abrir otra vez el juego de nuevo porque no sé qué pasó. Vamos a ver si lo detecta. Mario Salazar, me tengo que ir. Sí, está bien, nos vemos a la próxima. Tal vez mañana haga directo, no lo sé. Ni modo, tendré que cargar de nuevo porque no sé qué pasó ahí. Big Smoke, claro que sí. A ver, como siempre, las claves. Ahí está. Siempre pongo esas dos claves, no sé por qué. Pero bueno. El directo, sí, ya lo sé. Ya estamos de vuelta, gente. Fallos técnicas tenemos en el momento del día de hoy. Epale. Pero ya está todo solucionado, espero que no me lo pasar. Nuevo sub Diego Games, gracias por el sub, papu. Haz directos más temprano. Es que no sé en qué país son ustedes, la verdad, así que no sabría decirlo. Ya, un 360, claro que es. Radio de los Santos. Mira, yo no sé, yo no he hecho LOL.
Este ya lo escuchamos, así que lo quitamos. Y aquí tengo que ir para el de los oficiales, a ver si esta vez no se buguea. Esperemos si no. Y no sé por qué no se pone la clave. Ahí está. Yo chile. Pues aquí donde estoy es más súper temprano, así que por eso que hago directas hasta ahora. Mira que pero pinche derrapazo. Uno Ricky. Se escucha muy bajo, ¿en serio? ¿Por qué? Este ya lo leímos otra vez, así que tengo que ir por mi carrito, por el Molotov. Y casi así. ¿Qué hora tienes, Argus? Yo tengo las 8:35. Ya se cambió. Hoy cambió el horario, ya lo sé. Ya sabía que hoy cambiaba el horario, gente. Uy, y no sé por qué ando chocando. Vamos allá. Y claro, me quedo atorado, Simón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya ando chocando. Hola, Kevin LOL, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Vamos por un molotov. Fácilmente puedo poner la clave del armas 1, pero no me la sé. Así que bueno. Ahí. Cuando me desperté eran las 4 y media y suena la alarma y me quedé impactado. A la madre. Eso ya me sin mal la típica. Sube el volumen que se escucha bien. ¿En qué le estás escuchando? ¿Me está escuchando bajo? La verdad, no sé. Si yo también, de hecho, cuando me desperté hoy. O sea, se me hizo raro porque yo siempre me despierto, no sé por qué, a las 10 de la mañana. Tengo esa manía de despertarme a las 10 de la mañana y hoy como cambió el horario, se retrasó una hora de sonda. Me desperté ya a las 8 y media, a la madre, bien temprano. O sea, ya si falla ahorita la misión, es que ya, o sea, son huevados estos. ¿Qué? Adiós, chaval, adiós, chaval. ¿Pero qué haces tú, chaval? Madre mía, se estás enfrentando a mí, a CJ, que se está quemando con sus propios molotov. ¿Qué pedo? ¿Por qué se me está leyendo el directo? Adiós, papu. Dice porque la tengo a las 5 y media. What the fuck? Chica, claro que sí, vamos ya. Por favor, no te buguees esta vez misión, por favor. Hazme ese favor. No te buguees, no te buguees. Todos recen, gente, para que no se buguee esta misión otra vez. Ya que si llego, yo que sigo. Por favor, ay, gracias. Ay, gracias, por favor, gracias. Que te esta vez no te bugueaste. El verga en un directo 720. Un directo a 720. Si últimamente estoy haciendo directo a 720. ¿Por qué? Porque apenas me di cuenta que tenía un internet de 5 megas. Sí. Se los juro, yo, en mi internet antes era de 2 megas. Hasta que me di cuenta, no sé, de repente hice un chequeo de internet y vi que era de 5 y dije, a la verga, no me había dado cuenta nunca, ¿por qué? ¡Hola, Borgo! Soy tan increíblemente increíble que me quemo yo mismo, claro que sí. ¿Dónde es? Creo que es por acá. No, creo que es por aquí. Yes. Vamos ya. Argus, el bombero. Claro que sí, ya ni los bomberos hacen esto. Ha dejado a la chica atrás. Está ahí, ¿por qué no sale, estúpida? Y no va a salir. Es que no va a salir. ¿Dónde está la chica? No, ahí está. Oh, oh. Creo que se había bugueado, vente, vente. Güey, se los juro, pensé que se había bugueado.
Ahí está, por fin sales, aleluya. Mira, pues anda besando el paño, madre mía, si ya no saben besar a estas chicas de ahora. Pero sí, madre, mis pinches coches del año que me cargo. Oye, cuando se buguea esta cosa. Así de fácil, tú el nombre de las cosas. Mira, pues. Cuando tengo que ir a Grove Street, claro que sí, cómo no. Vamos para allá, easy peasy. Así pasamos una misión de fácil, madre mía. Pero mira esos derrapazos. ¿Ya, nigga? Ver, gente, hace rato acabé de comer desde las 5 y no se me ha bajado la puta comida. Joder, Pobi, ¿qué pasa? No sé por qué digo esto, pero en serio, desde las 5 que comí y me siento súper lleno, como si nunca. Verga, es que comí un putero, no sé por qué. Y me siento súper lleno. Y todavía no se me baja la comida, o sea, no me hace digestión. Vamos a hacer un poco de ejercicio para poner así ya súper, súper top. Súper flashy, ya de. Una, claro que sí, era dos. Así de fácil. Vamos a poner CJ bien cuadradote, no mames. Me inflicarás más daños, pero si yo no peleo puño, yo pinches armas que me cargo. Arus, gracias por no decir los días tan mero. Salúdame, sí. Madre mía, no decir groserías, pero si yo a veces, bueno, esto últimamente, este directo no he hecho ninguna grosería. Se me hace raro a mí, no sé qué me pasa. Te estás poniendo fuerte, madre, ya lo sé que me estoy poniendo súper, súper, súper fuerte, pero mira esos brazotes bien remarcados. Claro, sí, yo ahorita me toca hacer ejercicio a mí también. No, en serio, ahorita me toca hacer ejercicio en la vida real, obviamente. Pero bueno. Musculatura, la llevo. Oh, para afuera de nuevo. Solo 13 viviendo. Mario Jimaris. Sí, solo 13 personas, ya sé, nadie me quiere. A ver, ¿dónde está comprando el marqués de Green Park? Creo que nunca he muerto ninguna en todo lo que llevo jugando este juego ahorita, en estos directos. No he muerto ninguna vez. Se me hace raro. Mejor sube GD, subir Geometry Dice. No lo sé, últimamente no estoy jugando mucho porque pues no sé, no juego mucho. Y y lo del GTA lo empecé a subir porque ya tenía bastante tiempo que no subía GTA, que no jugaba yo GTA. Y no sé, como que se me dio por hacer directos de GTA, o sea, volviendo a pasar las misiones y toda esa onda. Y no sé, la verdad. Juan Richie, ¿qué pasa? ¿Eres de México? Sí, soy de México. Bloodbath, de hecho Bloodbath lo estoy practicando últimamente. Así que quién sabe cuándo me lo llegue a hacer. Pero como digo, o sea, yo me tiré yo casi no lo juego, o sea, es muy raro que yo juegue yo me tiré. Alejandro Fernández, ¿qué pasa? Pero si yo voy a jugar yo me tiré, no lo sé, no sé. Porque antes sí jugaba un buen tiempo, yo supongo que jugaba unas dos, una hora, dos horas máximo. Pero últimamente no, lo juego unos 5 o 10 minutos y ya, o sea, esto es lo que juego. Se me dijo que tenía que haber puesto de armas, claro, sí. Pues de Stereo Madness, el más difícil. El más difícil es Back on Track, todos lo saben. Ah, esta es la guerra de bandas, ¿no? Sí, esto es sobre las guerras de bandas, creo. Ah, esta madre, no sé, nunca me gustó.
pasa a su correo. Ten cuidado con las redes del GTA, te puede dar. Ah, sí, eso sí. Sí, cierto, eso puede dar copy, claro que sí. Kevin Lord, gracias por tu suscripción. Gracias por tu suscripción, papu. Hasta apenas me notificó esta cosa que te suscribiste. Mira, hasta en GTA tiene mayor suerte que yo, andan en pareja y yo sin nada. ¿Por qué la vida es así? O sea, ya lo abandonó, así de fácil, ¿eh? No, hombre, mijo. Vamos a robarnos este carrito porque está más chingón. Yo Jackie GTA San y tenía todo. Ah, aquí, perdón, yo Jackie. Yo aquí, sí, pero nada. GTA es para pasarse en buena manera. Bueno, con claves obviamente, pero igual de buena manera, ya sabes, ¿no? Pero mira esos rapazos, chaval. El territorio vale está marcado de color morado en el radar, ya lo sé. Vamos allá. Cuando vaya a pie. ¿Tienes consola? Sí, tengo. Tengo la Play 4 y la Xbox One. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntas? ¿Territorio vale? ¿Territorio vale? Toma, chaval. Toma, chaval. Toma. Toma, chaval. Otro tiraco para ti. Yo tengo un 360. ¡Pum! Joder. Joder. Has provocado una guerra de bandas. ¿Cuál guerra de bandas si no he hecho nada? Hasta la vista, papus. Oye, ¿no tienes menú de trampas? No, no, eso no. Mi GTA está lleno de mods solo porque soy un loquendero en Simón. ¿Miraste la explosión del cubo? No, no juego Fortnite. Bueno, sí lo miré en YouTube y toda esa onda. De ninja. También hackeé GD, pero mejor decidí tener todo de buena manera. Sí, eso sí. Así es mejor de no hackear los juegos. Un headshot, otro headshot, otro headshot y no le doy. ¿Y por qué no le doy? Adiós, papu, sin cabecita, madre mía. Gwen dice que está no el amor de ella. Ya lo sé, que no tengo su amor. Solo me quiere como amigo, ya me lo ha dicho ella. No, es en serio, ella ya me dijo que no quiere nada serio. Así que dije, bueno, ya chinga su madre. Ya valí madre. No, voy a Free Fire. No. Hace rato estaba jugando Free Fire, maté como a 5 personas. Y quedé en quinto lugar, creo. Quedé en quinto lugar porque llegó un pato en carro y estaba casi como dando los vatos que van en carro. ¿Por qué? Porque prácticamente no saben jugar, nomás están para atropellar y todo es todo. O sea, eso no es jugar. Eso no es jugar sanamente, amigo, ¿sabían? Adiós, papu. ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres, imbécil? Este barrio es tuyo, pues todos los barrios son míos, claro que sí. Hijo de él, me iba a llevar este carro. Juega con mi polla. Qué pedo. El territorio de los Grove City está marcado color verde en el radar. Sí, eso yo sé. Okay. Ahora podrás encontrar miembros de tu banda en este territorio. Mira, pues. Yo soy pro. ¿Es que eres pro? No mames, agrégame. Tengo un clan y todo, la verdad. ¿De qué hablas? What the fuck? Ah, te dijo que el. Dijo que el GTA V es mejor que el GTA y lo mandaste a la verga. Juega Call of Duty Black Ops 4. LOL. Como si tuviera tanto dinero para comprarlo. Obtendrás dinero y respeto. Claro que sí, soy más respetado de todo el mundo. Eso sí. Tiene GTA, pero no la muerte de ella. Ya lo sé, gente. Ella me dijo que no me ama, ya me lo ha dicho varias veces. Solo me quiere como amigos. Es triste, pero es la verdad. Puta madre. Ver este carro está solo y un helicóptero apuntándome. What the fuck? No, really, really. A ver. ¿Por qué me estás apuntando a tu helicóptero? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Güey, ¿por qué me está apuntando a mí? ¿O fue el caso del carro que estaba perdido ahí? What? Ay, 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 ay. Quiero subirme encima de ti. ¿Por qué te vas? Verga, el jetpack.
Pero si esta weá no corta, me puedo bajar, mira, mira pues. Adiós, papu. Free Fire con pendejo. Eso ya. Haz una balacera con los polis. Si es lo que estoy haciendo, madre mía. Quiero que explote, explota, hijo de puta. Vamos a ver si puedo superar las 6 estrellas, porque siempre lo que me gusta es superar las 6 estrellas. Porque si no son 6 estrellas, no es nada épico, claro que sí, todo el mundo lo sabe. ¿Qué pedo con este güey? ¿Pero qué pedo contigo? ¿Qué te está pasando? Adiós, papu. Adiós. Un headshot me eché. A la verga. Años, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. Aunque no lo crean, pero sí tengo 17 años. ¿Cuál es el truco del jet? ¿Puedes GTA Online si no lo tienes? Pregunta. No lo tengo. No tengo el GTA Online, así que es por eso que no lo juego. Pero cuando lo tenga, pues tal vez haga directos también jugando online. ¿Cuál es la clave del jet? No uses trucos, güey. Así que chiste. Pues no lo sé, no lo sé. La clave del jet, del jetpack, es WECGAA. Así es, JetGA. Mira, me están apoyando. Mátelo, mátelo. Pero denle, mira. Mira, qué pinches balas, mira dónde van. Así, ah, chinga su madre. Casi mata yo. Yo ni cuenta, weón. ¿Cómo está el helicóptero? Güey, yo ni cuenta que casi me mataron de la madre. Me gusta jugar cada vez en Black Ops 4. ¿Y a quién le interesa eso? El pinche niño rico de la verga. Pinche niño presumido que todo lo compran sus papás. Claro que sí. Adiós, helicóptero, vas a estallar. Y yo también. Supongo que ya estoy muerto. Oye, ¿me crincaron? ¿Cómo me crincaron? ¿Cómo me crincaron? ¿Pero qué dices? Weón, me crincaron. En lo que pasa todo esto, voy por un poco de agua porque ya me dio sed. Así que ahorita vengo. Los burgos, sí que tenía sed. ¿Qué hice? Es un niño rato. Bailar 51 es un niño rato. Este juego se juega porque lo encontré súper barato. La clave del jetpack es Jetgar, André. Vamos a hackearlo. ¿Quién me apoya? Franco Caleb. Sí, ya sé, después de 1000 años aparece en mis directos y no sé por qué estoy lastimado del brazo. Ya, quién sabe qué me pasó mi bracito. Que está lastimado. A ver si me lo que no tengo. Verga, ¿qué raro estoy poniendo? Este carrito para mí. Aquí está la polilla, pero que me interesa. ¿15 personas viendo mi directo de GTA? ¿Really? Mucho grande, te sorprende, sí, porque, o sea, ¿quién ve mis directos? O sea, nadie, yo lo sé. ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito. Ah, no, ¿verdad? Si no va. Alright. Ay, güey. No, iba a cantar. Un chiste de Full HD. Vuelve entre las 20. Puta madre, no puedo. ¿Y dice? Las pajas. ¿Qué puma? ¿A qué equipo de fútbol le vas? Como, o sea, Pesachivas o no sé, Internacional, ¿no? Hola, ¿qué pasa, GD Player? Hey,
Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. Put Grove Street on the map for good. Pondremos Grove Street en el map, en el mapa de perro vida. Descarga el GTA México. ¿Le vas al chivo? Sí, porque... Oh, el GTA... Había un GTA, no me acuerdo cómo se llamaba. GTA, no sé qué madre. Sí, creo que era el de México, algo así. De México, a este mes hace que no lo veo desde hace 4 meses. Sí, ya lo sé. O esta es la misión del funeral, ¿no? Creo que sí. Carlos Juárez, que pedo. Pero si vamos allá, era. Uff. Ja. Nadie más hace más de esas proezas como yo. Y no sé por qué ando chocando. LOL. ¿Quiere provocar una guerra de bandas o qué? GTA Vegeta, que pedo. Algo así, ¿no? What the fuck. Verga, ¿qué hora es? Son las 8. Ya 11 las 9 aquí donde estoy yo. Ay, súper temprano. Y mañana tengo que ir a la escuela, joder. Voy en la tarde en la escuela, pero igual tengo que ir a la escuela. Malditos profes me sacaron mala, baja calificación. Al igual de que una profe me robó y no sé por qué. Dejar el juguete a Minecraft, ¿qué pedo con ustedes? Ay, quite. No mames, se me atraviesa, imbécil. ¿Qué pedo el policía si ni siquiera están aquí? What the fuck? Ay, bueno. ¿Tenías algo de sed? Yo voy en la mañana, puñata, y tengo que la primera con inglés. En este chat, puro rap. Acá son las 1:55 y me tengo que levantar a las 6:30. A la verga. Clase inglesa, pero es que clase inglés está súper fácil. Bueno, para mí está fácil. Así que no se me hace la gran cosa la clase de inglés a mí. Descarga esta droga para que te haga. ¿Qué pedo? Pulsa H para decirle si mantienes pulsado H o G en un segundo, sus teléfonos demasiado de ellos, tu grupo se dispersará. Ya lo sé, claro que sí. Aquí viene. No sé por qué me duele la puta cabeza. Joder, me duele la puta cabeza. Vamos allá. Yo me ocupo de Kane, no se preocupen, chinga, tu madre, tú. Uno muerto, así de fácil. Así de fácil, otro muerto. Ay, easy peasy. ¿Y dónde vas tú? Tú te vas a llevar un francazo en un tira con la cabeza. ¿No le di? What the fuck is that? LOL, se me está escapando. Ah, no, verdad. Oh, pensaba que se escapaba. Adiós, papu, te vas a morir. Consigue un carro y nos vamos, sí. ¿Quién está muerto ahora? Elimina al resto de sus hombres. Ok, yo los mato. Por mí no hay problema. Adiós. Adiosito. LOL, aunque casi me mata, pero igual adiosito. Voy a tener veneno para atacar. Yo me duermo a las 4:30 y despierto a las 5:30. Qué pedo, man. ¿Eres de Baja California Sur o en dónde? Sí, de Baja California. Me está matando raza. LOL, ando chocando, what the fuck. Pero mira estas grandes ciudades, papá. Ah, este hijo de puta. Puto, tiene que poner en medio y ya me está siguiendo. Mira, qué pedo. Mira, no hay ningún carro y aparece uno. Mira, mágicamente aparece uno. Pero mira esa habilidad de conducción, papá. Mira, hasta ni siquiera me voy a voltear. Bueno, sí, me voy a voltear un poco. No, claro que no. El Soyam salva a todos. Debe ser el norte, sí, claro que sí.
Se escuchó eso raro de BC Norte. Se escuchó medio raro, pero no me interesa. Lo ando chocando, güey. Ay, güey. Pásale. Verga, gente, me siento súper lleno. O sea, como si hubiera comido un putero. Bueno, en realidad comí mucho este día. Verga. Voy a morir. En general, te lo quedo. Ya subido en GTA lo quedo. ¿Eres de Baja California Sur o en dónde? Ya te dije que Baja California Norte. Te lo acabo de decir. Yepa. House party. A ver. ¿Qué hice? Yo vi un CD, creo. CD con extensión, ok. Sube todos los jugos, puto el que choca GTA, el Eminem negro, sí, más. Mira, pues. Hay que defender el barrio, nigga. Un saludo a Torreón desde Baja California, papá. Nunca había prestado atención a las cinemáticas estas y nunca había visto que pongan su carro y todo eso, la verdad. Y nunca había visto que llegaban. Aquí siempre me salto todas las cinemáticas por eso. Madre mía, pero ustedes qué hacen aquí, pero qué hacen ahí. Uno muerto, otro muerto, otro muerto. Otro muerto. Otro muerto, un headshot. Top. Este güey, ¿qué hace aquí metido? What the fuck? Verga, este güey era mortal, que ahora aquí van a salir, o sea. Ah, no, era de arriba, me equivoqué. Verga, ¿cómo salen volando, weón? De una pinche bala. El directo, güey. Ah, neta, sí, balayado. Póngale la chona. Quítate, imbécil. Ay, pendejo, te me estás atravesando. Verga, ¿dónde? ¿Y estos manes dónde salieron? ¿Este güey que no ya lo había matado? Verga, este güey nomás, pinche déjà vu. Todos están igualitos. Chido, güey, por eso no te voy a hablar, ¿qué? El verga. ¿Qué me llegó de Facebook? Otra vez me están apuntando, pero ¿por qué me apuntas, güey? ¿Sabían que aquí había un truco, el que si le disparas ahí se destruye? Supongo que sabían eso, ¿verdad? Supongo, no sé. Yo ahí lo dejo con la duda y ahí ustedes pónganme si sabían de eso. Como nosotros somos ricos y podemos comprar jets, ¿por qué no comprar un jet así de fácil? Así de fácil yo compro mis jets. Vamos para allá, papá. Lol, voy con lag, ¿verdad? Está lagueando el juego. Sí, perdón por el lag, gente. El internet me está fallando. Joder, tengo que llevar puto avión para acá. ¿Que ya no sé conducir aviones o qué?
No, bueno. Buena. Pinche resistencia de caída, pinches piernas. No mames, no sé cómo aguantan. Truco, LJSPQK. ¿Qué pedo? Ey, ¿qué digo? Verga, perdieron como 5 policías mágicamente. A ver, deja poder... Mira, todos los policías caminando. Deja posicionarme aquí arriba del donut. ¿Y qué verga? No puedo ver. Ah, arriba del donut y pongo esa clave. A ver, ¿cómo se pone? LJSPQK. LJSPQK. Lol, mira, todos los policías que aparecen, güey. Hasta aquí, allá. A la madre. Aquí tengo para mejorar mis armas. La escopeta recortada. Verga, hasta el pinche helicóptero se viene hasta acá, no mames. ¿Qué hice? ¿Tienes PC gamer o una PC de cartón? Una PC de cartón. Busca la llorona de GTA, o sea, el pedernito mod. Yo miro todos los videos de los misterios de GTA, así que me saca todos los bugs y trucos y curiosidades que tienen. Lag, salúdame un saludo para Rubén García, saludos para ti, papu. Casi hover. Lag, ya sé, gente, hay lag. Mi internet no es la gran cosa, así que bueno. Hay veces en las que mi internet falla. Disculpen la molestia. Pero sí, mi internet falla a veces. No, pues no siempre puede estar así. Truco, Professional Killer. Ah, era este truco. Vas a empezar. ¿Cómo que voy a empezar? No entiendo. Ese truco era el que estaba buscando. El de Professional Killer. ¿Con qué? A ver. Profe. Ahí está. Esto era lo que buscaba yo. Chinga su madre. Doble escopeta, a la verga. La doble escopeta recortada es lo mejor que puede haber en el mundo. Bueno, y la minigun también. Pero mira esa presión, va pura y ni siquiera se mueve, se cambia la mira. Un headshot. Headshot. Adiós, carrito. Me gustan tus videos, gracias, la verdad. La verga. Parece Homer en la rosquilla. Apenas lo directo y ya hay verga. Ripasha. El de Ripasha ya sé cuál es el de coches vuelan, ese sí me lo conozco. Adiós, papu. ¿Y los tanques? ¿Dónde hay tanques? Mira, verga, nomás bajo un poquito y era todos los que hay. ¡Ay, están los tanques! ¡Ay, yo mejor me voy! Vamos por un tanque, gente. Jeje. ¡Adiós, popos! ¡Bye! ¡Adiós, helicóptero! ¡Ey, mi tanque! ¡Había un tanque ahí! No. ¡Ay, la verga! No, es PC, tienes precisión. ¿Nani? ¿Qué pedo? Juego Nebulos. ¿Qué es eso? Saluden, papu. Nada, mentira. ¡Qué verga! ¡Adiós, carrito! Pero había un tanque ahí, gente. Había un tanque ahí. Yo lo vi que había un tanque. ¿Por qué me lo quitaron mi tanque? ¿Otra vez otro de estos? Adiós, helicóptero, nos vemos. ¡Mande! Espérame, gente, ahorita vengo y me están hablando. Me están hablando, gente, así que ahorita vengo súper rápido.
Bueno, gente, creo que dejaré. Estaré un momento aquí ocupado porque me están ocupando. Así que de momento voy a poner algo de música para que no se aburren a eso. Así que bueno. Así que yo ahorita regreso, gente. Es que me están ocupando ahorita y voy a estar algo ocupado. Así que ahorita regreso, ¿eh? No se preocupen.
Round, wear the house. Choose your Pokemon.
couple of nights meant to rebuild myself, to come alive. It all makes sense now, now that the light's out. It's a different world to me, it makes me feel down. Wait until the storm comes out. Until sleep comes, I miss it all right. Waiting for the morning. Pero sí, tira pues. Uy, qué pedo con mi vida, no mames. ¿Por qué internet está fallando? ¿Por qué mi internet está fallando? No entiendo, bueno. Estoy de vuelta, gente, estoy de vuelta después de 1000 años. Ay, gente, por fin. Perdóname, pero estaba ocupado y tuve que hacer unas cosas. Un chiste, mi hijo, vamos a ver, no, mejor lo veo en la tele con una cita de Mario, la cabeza más chévere. Qué pedo. Pero ¿por qué internet? Ah, ¿por qué internet va lento? Que el internet va lento. No, porque cuando regreso.